Con el desarrollo de los trabajos de reconstrucción integral del paseo Lázaro Cárdenas, que ahora alcanzaron al tramo entre Argentina y la Avenida Latinoamericana, también continúan los retos para los comercios de esa zona de la ciudad. Sin embargo, aquellos establecimientos que ofrecen alimentos y bebidas enfrentan desafíos extras en comparación con los de otros giros. ¿Ya arrancó este tramo de obra del paseo? ¿Les ha bajado la clientela? Bastante. ¿En qué porcentaje cree usted? Un 80%. Es muchísimo, ¿no? Sí, por ejemplo, a nosotros los meseros nos afecta mucho porque casi casi era propina y no viene mucha gente. Sí, ajá. Sí. Y de todas maneras, pues el local sigue abierto y hay gastos, ¿no? Sí, pues hay que pagar la renta, la luz, el agua, todo eso hay que pagarlo. Nada de eso, perdonan. Oiga, pues qué lamentable. Y aparte, pues ustedes tienen que hacer esfuerzo extra para atender a la gente porque vemos que hay pues mucha tierra suelta. Sí, de hecho hay que barrer 3 veces por día, a veces hasta más, trapear, limpiar las mesas siempre, siempre, hay mucha tierra. Claro. Vemos que tuvieron incluso que poner una barrera de protección. Sí, antes estaba descubierto eso y ya lo tocó hacer y ya lo pusimos. Porque pues tienen que mantener la higiene a toda costa ustedes. Claro, claro. Se tuvieron que preparar para evitar la tierra, ¿verdad? Pues sí, más que nada por los alimentos. Más que nada por eso. Ya, ¿desde cuándo pusieron las mamparas? Apenas ayer. Ah, con razón. Sí, porque lo habíamos visto. Es que sí es problemático para la higiene, ¿no? De hecho, demasiado. ¿Ya les dijeron cuánto va a durar? Aún no nos dicen. Pues ojalá dure poquito. Ojalá. Se prepararon porque es mucha la tierra, ¿verdad? Sí, es bastante. ¿Cómo les estuvo yendo? ¿Cómo decidieron? ¿Cómo estuvo? Platíquenos. Pues nos tocó que poner las lonas para el cuidado de los alimentos y meter las mesas que tenemos afuera hacia el área nueva que abrieron. Sí. ¿Qué le dijeron los clientes? Pues que por una parte estaba bien porque pues es incómodo estar comiendo con tanto polvo. Sí. ¿Y el ruido no le afecta a quienes vienen a pasar un ratito de tranquilidad? No, porque lo que es en el área de atrás se escucha muy poco el ruido. Ah, sí. Muy bien. ¿Y les tocó a ustedes? O no, al personal de mantenimiento. Ah, muy sí. Bien. ¿Y no les han dicho nada, verdad, de la duración? No, aún no dicen. No dan un aproximado. Bueno, pues ojalá sea esperemos pronto. Que sea pronto porque sí nos afecta. Bastante. ¿Les ha reducido la clientela? Bastante. ¿En qué porcentaje cree usted? Como un 40, 50. Muchísimo. Sí. ¿Desde que empezó en este tramo o ya desde que empezó? No, en este tramo, apenas ayer. Ah, ok. Sí. ¿Y entonces el bajón fue inmediato? Sí, inmediato. Con imágenes y edición de Pablo Ponce para Multimedios Televisión, Grecia Ponce.